¿Qué tal? Soy Sergio Mastel, director de Grupo Contrapunto. Lili Campos, diputada actual de la 16ª legislatura, presentó este día ante el Congreso del Estado una solicitud para un juicio político contra Laura Beristain, alcalde de Solidaridad. El caso por despedir a un servidor público en la cual no es de su atribución. Veamos esta carta. Ayer presentamos en el Congreso del Estado la solicitud para instaurar un juicio político en contra de Laura Beristain Navarro. El motivo por privar a un servidor público del cargo por el que fue electo sin tener atribuciones para ello, así como por haber desplegado una conducta permisiva y tolerante, porque ella lo permitió, sobre los actos arbitrarios del órgano interno de control de su gobierno. Al momento en que le notificaron a Tomás, eso era un acto ilegal, porque no era el procedimiento correcto. Los actos y omisiones de Laura Esther Beristain Navarrete, quien cometió en su carácter de presidenta municipal de Solidaridad Quintana Roo, son los siguientes: que a partir del 1 de abril del año 2020, prohibió al delegado que se presentara en las oficinas de la delegación, impidiéndole desempeñar el cargo para el que fue electo y que es la fuerza y el voto de todos ustedes. Aquí pisoteó la democracia del pueblo. También el ataque a la organización política y administrativa del municipio al destituir al delegado, se afectó la organización política y administrativa del municipio. La usurpación de atribuciones y funciones, el nombramiento del ciudadano Luis Eduardo Pérez Escamilla como enlace administrativo en sustitución del delegado legalmente electo Tomás Flores Benítez, realizado por Laura Beristain, usurpó las funciones del ayuntamiento, único órgano facultado para remover a los delegados municipales de su cargo. Eso lo establece la ley. Los únicos que están facultados para poder remover a un delegado es a través de una comisión especial que se tiene que realizar del ayuntamiento, y el ayuntamiento con mayoría de votos, es las dos terceras partes de los votos, es como podría proceder siempre y cuando existan elementos. Otras voces la señalan de desvío de recursos. Otra más la señala por el doble contrato que se hizo por la Quinta Avenida. Lo cierto es que con el paso de los días, Laura Beristain sería la peor administradora de Solidaridad en los 27 años de historia. Que por cierto, el 28 de julio, Solidaridad celebra un aniversario más. Yo soy Sergio Masté. Hasta pronto.